Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 7.3 Noticias. Vamos de inmediato con señal desde Paracas, presentación del vicepresidente Martín Vizcarra en esta cumbre, pues, empresaria. Está en el sistema de transporte inteligente. Los otros cuatro objetivos que hemos visto están referidos a infraestructura. Es hacer más asfalto, rellenos, cortes, concreto, pero sin embargo se ha descuidado mucho en nuestro país la gestión del transporte. O sea, nosotros necesitamos gestionar las rutas, los tramos de carretera que ya estén concluidas. Para ello tenemos que hacer cinco servicios de gestión. Uno, gestión de flota. O sea, tenemos que gestionar la gran cantidad de camiones que circulan todas las carreteras de nuestro país. La gestión de tránsito. El trabajo articulado para atender las emergencias viales, procesamiento de infracciones y el tratamiento integral del sistema de peaje. Todo eso es un manejo inteligente del sistema de transporte. Para ello tenemos que hacer uso de satélites, de cámaras de video, tenemos que hacer una inversión en un centro de procesamiento de toda la información, trabajar coordinadamente transportes con Policía Nacional, y para ello requerimos ya empezar, como lo hemos hecho. Ya a través de la SUTRAN hemos empezado por lo menos a monitorear a los 10.000 buses de transporte de pasajeros. Actualmente ya la SUTRAN está monitoreando que estos buses, a través del GPS que tienen y a través de una concesión y un convenio que hemos hecho con las diferentes compañías que prestan servicios de satélite, saber si están cumpliendo lo que está especificado en su autorización, si están siguiendo la ruta, si han parado en sitios que no están autorizados, si están cumpliendo la velocidad máxima. Para ello, ya estamos monitoreando los 10.000 buses que hacen transporte de pasajeros interprovincial. Pero eso es poco. Si vamos a ver esto con camiones de carga, son 300.000. Entonces necesitamos mucho más esfuerzo para comenzar a hacer que el transporte y el uso de las carreteras del Perú sea más cómodo y seguro. Para ello, esta inversión es de 230 millones de dólares y estamos recurriendo a tecnología internacional de apoyo para implementarlo en el más breve plazo y que esté concluido el año 2021. El objetivo 6, que no por ser el último objetivo es menos importante, es el referido al Viceministerio de Comunicaciones. Viceministerio que nosotros, a tono con los tiempos, queremos reformularlo. Con la misma cantidad de personas queremos convertirlo en el Viceministerio de Tecnología, Información y Comunicación. O sea, tiene que estar a la altura del avance en la tecnología. Para ello, queremos nosotros... Si de reducción de brechas se trata, queremos reducir las brechas digitales. Hay que hacer un esfuerzo. Estamos en un mundo moderno competitivo. Tenemos que dar las herramientas de Internet, las herramientas de la globalización a todos los peruanos. Se está haciendo un esfuerzo. Actualmente se está haciendo un despliegue de la red dorsal de fibra óptica para que llegue a las capitales de todas las provincias del Perú. Pero la meta del 2021 es bastante ambiciosa. Queremos que 21 proyectos regionales de banda ancha estén operando en 21 regiones del Perú. Pero adicionalmente tener 1.519 capitales de distrito, de las 1.800 que hay, que estén interconectadas a través de la fibra óptica. Ese objetivo es realmente potente porque llegando a la tecnología ponemos a todos los peruanos a competir en igualdad de condiciones. Hay tres regiones que no están incluidas, que no llega físicamente la red de fibra óptica, ¿no? Que no llegue el cable y que tenemos que hacer el esfuerzo que también llegue la tecnología, que llegue el Internet a través de satélite o microondas. Son los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Que se ven esos puntitos azules, que son los proyectos de integración amazónica y que tenemos que cubrir los pueblos de la selva de Perú. Y ahí podemos ver lo que actualmente está en rojo, naranja, es a través de provincias, pero tenemos que hacer un tejido tipo telaraña donde lleguemos a todos los distritos con este esfuerzo para que una vez que llegue la fibra óptica no quede solamente en que ya llegó la fibra óptica, sino tenemos que hacer el esfuerzo de aprovechamiento a través de teleeducación, telesalud, teletrabajo, gobierno electrónico,
que llegue la modernidad y que se use satisfactoriamente. Esta inversión, como objetivo número 6, significa 1.500 millones de dólares. Inversión bastante importante. Esos son los 6 objetivos que tenemos como Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero yo quería referirme en breves minutos a un tema especial que merece ser atendido. Lima. O sea, Lima. La caótica ciudad de Lima y Callao. Ya están... ¿Qué tenemos que hacer en Lima? ¿Y a qué nos comprometemos por lo menos al 2021 tener en Lima? El principal punto de acceso es a través del aeropuerto. Tenemos 12 años esperando la construcción de la nueva pista, la segunda pista de aterrizaje en el Jorge Chávez. 12 años. 12 años en que hemos perdido competitividad. 12 años en que hemos perdido dinero. 12 años que perdemos turistas. ¿Qué hay que hacer entonces? Tenemos el aeropuerto, visto una vista aérea, y tenemos en ese perímetro naranja cuál es la propiedad del Ministerio para la ampliación del Jorge Chávez. El contrato está desde el año 2001 y el compromiso del concesionario era que el 2005 comience a construir la segunda pista de aterrizaje que está en ese rectángulo verde. Ahí tenía que construir 2005. Estamos a un mes del 2017, han pasado 12 años. ¿Y por qué no se construye? Porque atravesando ese rectángulo verde donde está la segunda pista, está la avenida Gambetta. O sea, no van a poder hacer una pista de aterrizaje en medio de una avenida Callao. Pero adicionalmente, al lado de la pista de la avenida Gambetta está el ducto desde el año 2003 de gas de cálida. Y todavía, para hacer más complejo el problema, hay atravesando la área de concesión una línea de distribución de Cedapal que va hacia Tahuada, la planta de Tahuada. Entonces, esos problemas no se han podido resolver en 12 años. En ese tiempo, el aeropuerto tenía más o menos 5 millones de pasajeros al año. Y dijeron de que la pista se requería cuando tenga 12. Había tiempo para construirla. Hoy, este año, tiene 18 millones de pasajeros. Y no tenemos la segunda pista. Entonces, ya nosotros hemos trabajado en el Ministerio con un equipo excelente de colaboradores, terminando un proyecto que estaba iniciado pero que no tenía fecha de culminación, el túnel Gambetta. Este mes de diciembre está terminado el túnel Gambetta y a partir del mes de enero comenzamos a hacer la prueba del túnel Gambetta. Entramos en agosto y en septiembre firmamos un convenio con Cálida para que el tubo de gas que tiene es necesario, pero que lo ponga por el contorno. Ya están trabajándolo y están en proceso. Y además, con el concesionario hemos establecido que en la adenda que firmamos este mes, donde formalizamos el cronograma sincerado de que a partir de este año 2017 se empieza la construcción de la segunda pista de aterrizaje con el nuevo terminal de pasajeros, ellos saquen la línea de impulsión por también bordeando el perímetro. Entonces, los tres problemas que hace 12 años no se solucionaban, ya están solucionados. Y por eso tenemos la garantía que también el primer trimestre del próximo año comienza la ampliación y la modernización del aeropuerto Jorge Chávez. Sin embargo, tenemos el Jorge Chávez. Pero imagínense, estamos 3-4 años y salimos del Jorge Chávez tranquilos y felices con doble pista y nuevo terminal de pasajeros. Y salimos a Fawcett. Da ganas de regresarse al aeropuerto. Entonces tenemos que encontrar una solución integral. Y al lado del aeropuerto tenemos los puertos, con inversiones importantes que se han hecho para hacerlos competitivos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué esperamos y qué ofrecemos para Lima el 2021? Tenemos actualmente la línea 1 del metro, que es el tren eléctrico, y tenemos el metropolitano. Y además tenemos una costanera o una costa verde, que con esfuerzo del gobernador del Callao está haciendo la parte de la perla a la punta. Pero se dan cuenta que hay un pedazo que falta. Entonces ahí hay que saltearse para ir a la costa verde, porque hay un tramo de costa verde en San Miguel que falta. Eso es lo que hay.
Entonces, ¿cómo no va a ser caótico el traslado tanto de autos particulares como de pasajeros? Entonces, esa es la situación que tenemos y lo que tenemos que hacer es construir la línea 2 del metro para que venga desde Ate hasta el Callao y un ramal que vaya al aeropuerto. En cualquier aeropuerto del mundo, si uno no quiere tomar taxi, sale al aeropuerto y toma un servicio de transporte masivo. Aquí es imposible. Tiene que darse esa oportunidad para todos los usuarios del aeropuerto. Adicionalmente a ello, tenemos que trabajar otra salida. Es decir, para los que van en auto particular, que no vayan necesariamente por la avenida Fosses, sino que puedan salir directamente cruzando Morales Duárez con otro puente, el río Rímac, y salir por la avenida Santa Rosa, que conecte nuevamente a la Costa Verde. Pero para ello necesitamos también darle continuidad y terminar toda la Costa Verde para que esté desde la punta hasta Chorrillos terminado, faltando ese tramo en la zona de San Miguel. Entonces tenemos otra alternativa. ¿Eso es suficiente? Creemos que no es suficiente. Ayuda bastante, pero no es suficiente. Tenemos adicionalmente que hacer el anillo vial periférico. Es necesario y fundamental para que tengamos otra alternativa. Vamos a trabajar la carretera central con intervenciones para que sea completamente diferente en 3 años. No lo explicamos porque sería motivo de una explicación, de una exposición completa. Tenemos que adicionalmente trabajar la Canta Guayay, pero conectada a ese anillo vial periférico, porque va a llegar a Lima y también encuentra un embotellamiento. Entonces, se dan cuenta todo cómo va funcionando. Además, comenzar a trabajar los trenes cercanías hacia el norte desde Ancón, hacia el sur desde Lurín, con la ampliación de la línea 1 del metro de Villa Salvador Lurín y también la ampliación que podemos hacer desde Naranjal hasta Chimpollo y comenzar a trabajar la línea del metro. No vamos a poderla ejecutar, obviamente, pero tampoco postergarla para dentro de mucho tiempo. Hay que trabajar. Esa es la propuesta que tenemos para Lima y nos comprometemos a ejecutarla al 2021. Ahora, saquemos cifras. Objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, objetivo 4, objetivo 5, objetivo 6. ¿Cuánto? 25.500 millones de dólares. Ese es el reto, cumplir nuestra propuesta sabiendo que, a fin dijo, 58.000 millones de dólares al 2025. Nosotros hemos determinado que lo que queremos hacer cuesta 25.000 millones de dólares y tenemos 2.400 como presupuesto público. Entonces, ¿se puede hacer? Creemos que sí se puede hacer. Para muestra, un botón. Demuestra un botón. La carretera, la autopista Chincha-Pisco. Yo estuve, como lo dijo el año pasado, y tuve que pasar por Chincha, porque había en la provincia de Chincha, en el distrito de Tambo de Mora, mira, esa casita de 6 por 5 metros. Pueden ver en la parte de arriba esas cintas, hasta ahí llegaba la Panamericana y no podía continuar por esa casita. Y dicen que no la sacaban porque uno decía PPK. Entonces, en el mes de agosto, solucionamos el problema y la botamos. Y dijimos, inmediatamente comenzamos a construir. Y sin embargo, vimos que no se podía construir. Porque Tambo de Mora, que está en este lado, tenía que pasar al frente y exigía ese ducto, ese se llama alcantarilla, para pasar al otro lado. Y tuvimos que hacerlo. Y tuvimos que hacerlo y ahí está. Ahora ustedes pueden pasar por Tambo de Mora y seguramente lo han pasado sin ningún problema y pueden haber pasado desde ahí arriba como debe ser. Pero dijimos, ¿ese era todo el problema? No era el problema. Era lo más fácil del problema. Porque avanzando unos kilómetros hacia Pisco, en la zona de San Clemente, había estas lagunas de oxidación. De San Clemente. Y dijimos, tenemos que pasar por aquí la carretera. Nos dijeron, esto demora. Informe del municipio, con acuerdo de regidores. De ahí pasa al Ministerio de Transportes, a Degasa, a hacer el plan de cierre. Haces el plan de cierre. De ahí lo pasas al Ministerio de Vivienda y Saneamiento. Y tienen que aprobarte ese cierre. En el mejor de los casos, entre 6 meses a 1 año. Lo hicimos en 1 mes, cumpliendo todos los procedimientos. En 1 mes lo hicimos. Y ahora, ustedes han pasado también. Obviamente, no la han visto porque ya no existen las lagunas. Esta es la carretera que ustedes, por la que han transitado. Entonces, sí se puede.
Nosotros estamos confiados en que sí se puede trabajar y atender esta brecha de infraestructura. Como dijo al inicio de mi presentación, yo estaba hace 2 años aquí y en otras circunstancias. Yo fui invitado como presidente regional de Moquegua. Y la pregunta que me hizo el CADE en ese momento es, ¿qué ha hecho Moquegua para que en 4 años haya sido el primer lugar en educación a nivel del país? Y yo dije de manera muy sucinta, definir metas claras, definir objetivos precisos y trabajar todos juntos para lograrlo. Ahora vengo como ministro de Transporte con otro objetivo, cerrar la brecha de infraestructura de transporte. Y la receta es la misma. Tenemos que definir objetivos claros. Y como pueden apreciar, los tenemos clarísimos nuestros objetivos. Ahora, lo único que falta es una respuesta que yo les dejo a ustedes. Podemos trabajar, queremos trabajar conjuntos para lograrlo. Muchas gracias. Entonces, del vicepresidente de la República, ministro también de Transporte, Martín Vizcarra, en este acá Ejecutivo 2016. Nosotros hacemos una pausa, retornamos más adelante con más información.